Vale. Bueno, pues ya está. Venga, ya empezamos. Elena, ahora Dime, ya estás tú aquí de superstar. ya tengo la palabra. Yo creo que todos te conocen, pero por si hay alguien que no te conoce, sabemos que eres una persona con enormes conocimientos sobre el esoterismo tradicional serio, que es de lo que se trata, el tema holístico, la numerología, el tarot. O sea, ya no voy a seguir con la lista porque si no se nos va a hacer la hora de cenar. Pero ya mejor decir, Nah. Elena sabe de todo. Y No, entonces Bruno, acabamos antes. es como lo que he hablado, ¿no? Soy una acuariana con seis planetas en acuario Sí. y entonces sí que tengo ahí una curiosidad por aquello que me alimenta. Entonces yo me alimento de conocimiento y cualquier cosa, ya sabes, el acuario es muy aquí. Es difícil de entrar. Entonces tiene que tener contenido para entrar en acuario. Ese es el problema de la soledad acuariana. Y cogiendo el gancho de la soledad, he puesto aquí, ya después vamos a tener aquí una pizarra, ¿no? Y voy a estar aquí, a ver. Bueno, por Ya surge. ahora. Ya no me hace falta ella, pero hay algo que antes de entrar en la numerología del año que viene, que es la numerología 5, me gustaría hablar un poco sobre el número Espera, espera. 2. Sí. Perdona, pero era una llamada de... Hola. Sí, que estoy aquí. ¿Me oyes? Sí. Elena, pues vale, seguimos, sí. Bueno, lo que quería decir, ¿no? Antes de entrar en lo que es la numerología de 2021, que será un año 5, para combinar un poco con todo lo que hay, ya se ha dicho de la astrología. Yo quisiera hacer solo una pequeña reflexión sobre el número 2. O sea, desde que hemos empezado este milenio, que empieza con 2, parece que nos hemos ido nos afastando cada vez más. Porque ¿qué ha pasado? Han tenido allí el accidente, entre comillas. No, de los atentados de las Torres Gemelas y todo ha cambiado. Y cada vez parece que se quedó más difícil llegar hasta el otro. Ya empezamos allí, en aquel momento. Yo me acuerdo que en aquellos entonces yo estaba muy maravillada con todo lo que estudiaba, pero no había digerido. No había asimilado, no había hecho la alquimia de cada número dentro de mí. Y el 2 es el uno de los números más profundos de todos. Él es representado por la letra B, K y T. Si tienes esto en tu nombre, agradece porque tú tienes un 2 en tu vida. Porque el 2 habla justo de quién eres tú delante del otro, porque son el número de las relaciones, cualquier tipo de relación. ¿Quién de verdad eres tú? ¿Justifica
Es el que juzga, es el que critica, o es el que simplemente es. ¿No? Los maestros dicen, yo soy. El libro de oro de Saint Germain, yo soy. Llegar a este nivel de yo soy, yo tengo que haberme liberado de muchísimos egos dentro de mí y con armonía, elegancia, tolerancia, paciencia, convivir con el entorno. Entonces es un equilibrio que se genera y que es el número muy iniciático, y no será por acaso que es la papisa en el tarot. La papisa tiene su libro acásico del conocimiento de la humanidad, que cuando uno más uno se unen en total energía y sintonía, se genera el 3. 1 más 1 igual a 3. Y nuestra humanidad está viviendo, conforme los años van llegando, más dudas. ¿Qué camino sigo en mi carrera? No sé si quiero continuar con esta carrera. Ah, estamos aquí ahora en el proceso de la... Ah, Esther, abre el micro. Ah, es que has cerrado el micro. No, yo no. Bueno, entonces este 2, él viene a hacer el ejercicio más alquímico de todo, es que entiendas tus sombras internas, porque es el número de la emoción, es la luna, es mamá. A mamá que era brava, la mamá que me dejó aquí de esta manera. Entonces, el 2 no trabajado es lo que vivimos. Sí, perdona un momento, voy a silenciar a todo el mundo y tú te abres tu micro. Estoy abierta, no estoy. No, pero ahora lo voy a cerrar a todo el mundo y tú te abres el tuyo. Vale, abre. Ahora sí. Y entonces el 2 de 2020 nos ha tocado a vivir emociones jamás vividas. Porque nunca la humanidad había vivido el arcano 22, a no ser 22 después de Cristo. A lo mejor en el año 22 se ha vivido algo. Pero hemos vivido estas emociones que a muchos han traído esta energía del 3, esta energía de la creatividad. Me voy a la emperatriz, me voy a crear, me voy a parir, me voy a salir de mí misma, me voy a sacar mi dualidad para afuera, o la voy a abrazar mi dualidad para poder convivir bien. Y 20 es el arcano de la justicia en el tarot, pero es la justicia divina y son 2 veces 2. Ahí estamos, pasando por los 2 agujeros de la aguja, que ahí está, plasmado. Cada vez que vemos la 1-0 y 1-2, 1-0, hay algo que se plasmó, es un símbolo, es una energía. De la misma manera que hay los yantras y hay los símbolos de protección, los números también son una fuente de energía. Allí están en las paredes del Egipto, en el templo de Kinum, allí está. Combo. Entonces, estamos viviendo una temporada que nos pide reflexionar cómo nosotros nos comportamos con el otro. El 2 es una energía que para mí es el número del Santo Grial, que es la leveza, que es saber
tener modales? ¿Qué ejemplo das tú? Porque el año que viene vamos a tener 2-0, 2-1. Entonces ya es otra cosa. O sea, nos va a pedir, hay que mirar adelante. Hay el arcano de la justicia que va a quedarse ahí hasta 2100, pero hay que separar el joyo del trigo. A ver, ¿qué es el pasado? ¿Qué es el presente? ¿Qué es el futuro? ¿Para dónde quieres ir? ¿Dónde estás buceando tus emociones? Porque será esto. Hay emociones, y yo no entiendo estas emociones, principalmente con la entrada de Saturno en Acuario, la gente tendrá más dificultad de entender lo que siente. La generación de 20 y pico años que tiene a Urano en Acuario no entiende lo que sienten. No sabe si lloran de alegría, de placer o de tristeza. No entienden. Y nosotros sí que precisamos, porque para expandirse necesitamos de personas. 2021 será el año 5. Y 5 no es cualquier número. 5 es un número que yo tengo el máximo respeto, porque él está simbolizado nada más, nada menos, por la estrella de 5 puntas. El anillo que llevaba el rey Salomón, con todas las magias que tiene dentro. Y él significa que el ser humano que tiene una cabeza, dos brazos y dos piernas puede expandirse, puede crecer, puede evolucionar, puede abrir la conciencia, puede dejar el pasado, puede vivir una vida que no tenga la culpa, que la puede cambiar. Esto con una conciencia desperta. La conciencia no despierta es aquella que va a seguir el rebaño y va para un lado de los excesos, porque 5 es número de exceso. Es el sexo, la droga, como se dice en mi país, y el rock and roll. Entonces, va a tener ahí una movida. ¿Pero por qué? Porque hay que, es que estamos cansados. Si puedes cambiar mi nombre, yo no sé cambiar mi nombre. Ahora sí, sí, es que si me habláis yo perco aquí la no, conexión. No. Está todo el mundo silenciado, por favor. Os voy a volver no, a silenciar. No, es que me escribieron si podía cambiar mi nombre. Yo creo que fue eso. No sé cambiar mi nombre. Bueno, vamos allá. El número 5, él es un número que es intenso. ¿Por qué él va a hablar? ¿Cómo están tus 5 sentidos? ¿Tú estás oyendo bien lo que viene por delante? ¿Estás teniendo cuidado con lo que habla? Porque 5 es regido por Mercurio. Y mira lo nodo norte en Géminis. ¿Entiendes? Habla, pero hable con contenido. Hable con algo, por favor. Mostra, enseña tu conocimiento, tu sabiduría. Ahora, hablar por hablar, esto puede dar un estrés, confusiones. Imagínate con el faraón, moría y se iba a hacer todo aquel ritual. Entonces, era todo preparado para entrar en el laberinto de 42 puertas. Y en determinado momento, Anubis, el perro leal, negro, va a acompañar al faraón, pero llega un momento que hasta el perro se queda cansado de estar protegiendo al faraón en sus 42 puertas.
Se nós outros não sabermos, perdona, como dirigir nossa energia para adelante, não entenderemos muitos dos sinais que vão surgir, porque o 5, ele é o número dos insights. Nós outros estamos protegidos. Somos a imagem holográfica do Criador. Somos uma estrela de 5 pontas. Com uma cabeça que pensa. Uma cabeça que tem Mercúrio. Que pode ativar seu Mercúrio. Que pode ser mercurial. Utilizando seu recurso interno. Então, a mudança terá que vir de dentro. E por isso, há que mirar estas emoções, este 2. Por que me quedo num papel pequeno se 5 me pede que eu cresça? 5 está pedindo que eu cresça, que eu seja maior que eu mesma, que eu possa ir com equilíbrio e sair desse labirinto de emoções. Eu posso cambiar, eu posso mudar, eu posso romper com algo que não me deixa caminhar. Pero para esto hay que prestar muchísima atención, porque los mensajes vienen por el bisnieto de Urano, que Kairos. Tiene a Urano, ahí tiene su hijo Saturno, tiene su nieto Júpiter y tiene el bisnieto Kairos. Kairos es esto. ¿Oí? ¿Cómo? É isto. É um. E isto, temos que estar prestando muita atenção. Porque é esta que pode cambiar nossa vida. Não necessariamente eu tenho que forçar a mudança. Eu posso ver que mudança o universo está. Magnitud está querendo que eu haga, pero de uma maneira muito virginiana. Passo a passo. Esse é o código para caminhar dentro do labirinto da Catedral de Chartres. Passo a passo. Como entro? Passo a passo. Como salgo? Passo a passo. E isso será o ano corretamente de 2021. Estamos dentro de um labirinto. Que sabemos? Quando seremos vacunados? Eu? Não quero nem saber. Não, é que não estou nem preocupada. Mas me estou conectando com pessoas, como aqui agora, o 12 é um ímã. Estamos aqui conectados, né? O que estamos atraindo para nós outros? Que estamos, né? E então, se temos as ideias claras que sim, é possível expandir-se o ano de 2021 igual a 5, vai ser de mudança para cada um de nós outros. Pero é uma mudança muito, muito especial. Em 2015, eu vivi meu ano personal 5. E me acuerdo que todavía vivi em Brasil, salí por la mañana com o perro, he vuelto, saqué las zapatillas, e naquele momento me vino. Soy uma persona de muitos insights, hasta porque minha missão de vida é 5. Presta atenção em tudo o que te digam. Encontrei uma amiga numa avenida, me falou de um local que era cuidado por uma entidade judia, que eu nem sabia, sou judia, mas não. Passou uns meses, encontrei uma amiga, me falou deste mesmo local. Eu digo, pois que vem a conta de ser isto. E minha outra voz dizia, põe o cajón.
Três meses depois, minha madre caiu, quebrou a perna, tuvo problema de poner pinos en la perna. Três meses depois de todo esto, minha madre, hasta hoy, vive neste local gratuitamente para el resto de su vida, que es pagado por una entidad judaica, judía de Brasil. Entonces, estos insights es lo que tenemos que prestar atención. No es ir con rapidez, no. Yo, cada vez que he hecho cosas sin pensar, me ha dado más trabajo después. Y cuando entendí esta cuestión del cinco, de los cinco sentidos, de las intuiciones y cómo lo hago, ahí es posible. Juntando estas dos informaciones, todos nosotros tendremos un año personal. Entonces vamos a ello. A entender un poquito cómo todo esto funciona. Está un poquito oscuro, pero sí. Entonces, 2021 es igual a 5. Creo que ahora está bien. 2021 igual a 5. Entonces, el año ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Somar nuestro día que nosotros hemos nacido y nuestro mes. Y entonces va a dar un número. Entonces, por ejemplo, que alguien me diga, que abra el micrófono y me dé una fecha. Ah, ya te la doy yo, Jordi. 29, el 29 de febrero. 29 de febrero. Entonces, el día es 12, 9, 11, que da 2. Entonces, el día es 2. El mes es un 2. ¿No? Entonces, será tu año personal 9. Mira qué fácil, es bien fácil. No, no tenemos problemas para encontrar nuestro año personal. Entonces, ¿qué significa? Que como el año ya es de mudanza, por sí solo, el año universal ya es de mudanza, y tú tienes un año que llamamos año personal. Año personal. ¿Qué es lo que la vida te va a donar? Ella te va a dar esto de regalo. Una finalización de un ciclo. Va a decir, Jordi, el año universal pide un cambio. Y el año tuyo también. El universal y el personal te pide un cambio. Que hagas una mudanza. Mudanza de forma de comer. Una mudanza que de repente puede ser una persona más, que busca más la plenitud. Si fuera sin otro tiempo, yo te diría, vas a tener un viaje, vas a hacer un viaje, pero si busca una mudanza, ¿no? Va a dar una mudanza. Yo, por ejemplo, yo el año pasado he vivido mi año 9, ¿no? Y he dicho no conscientemente, porque lo importante es que como tú sabes, tú ayudas la energía. El 9 es finalización, pero también es la lámpara de Hermes Trismegisto, que si está llena de contenido, ella puede compartir su luz, ¿no? Es la lámpara. Y entonces Jordi puede asumir que está construyendo una escuela, que está compartiendo la luz,
la luz personal que está haciendo un bien para la humanidad, que es el número del maestro, del mestre. ¿Qué es que no se puede aislarse? Porque el 9 es el arcano del ermitaño. Ay, tan bueno, ya ahora que está la pandemia esta, ya me quedo en casa y está. Ya me cansé, me aburro. No, tienes, porque el número este te pide que hagas movimiento. Porque a ti, esto del 2, te toca duplamente también en el día y en el año. O sea, en el día y en el mes, perdona. Entonces, claro, tú siempre tienes emociones ahí, cosas tuyas que son profundas. Y quizá, toma un poco de agua, y quizá la vida te pide un poco más de leveza, de plenitud. Perdón, estoy hablando mucho hoy. Entonces es esto, que a lo mejor te creas tu escuela, que empiezas a dar cursos también, que todo lo que esté haciendo va para un otro nivel, o que hay algo que tú no quieres compartir. Puede ser también una mudanza de un dogma, porque el 9 es un poco dogmático, ¿no? Y a lo mejor te liberas de algún dogma que tengas. ¿Qué más quiere? Vamos a practicar. Venga, el que quiera que se desconecte el teléfono y que lo diga. Una pregunta. Es que yo he intentado hacer la suma que tú has dicho, pero me salía un número de dos cifras. ¿Tienes que sumar este número? Sí, no, tienes que sumar, siempre dejar un dígito solo. Vale, te digo mi fecha, pues, a ver si me... Sí, por favor. Mira, es 9 de marzo. 9 de marzo. Entonces es fácil. Mira, el año es 5. Sí. El día es 9. El mes es 3, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tengo? Tengo 17, queda 8. Mira, tienes ahí unas infinitas posibilidades ocurriendo para ti. Vale, vale, ahora. Vale. Tienes infinitas posibilidades de a lo mejor vender un piso, finalizar un proceso de justicia, de una cosa importante también. Trabajar mucho la autoconfianza para adentrar a una octava. O sea, porque el 9 es el número de la limpieza. Pero nosotros, claro que sí. Ya te respondo. Pero es en el número 8 que nosotros empezamos a cerrar el ciclo. Entonces puedes atraer una suma de dinero, evita gastar mucho dinero también, no va a ser ahora, yo que sé, una reforma en la casa. No, ahora no es tiempo de gastar dinero, pero también de ser flexible, porque está la cuestión de las relaciones. Estamos hablando también que estamos ahí teniendo que quién soy yo delante del otro. Y que estaremos ahí por muchísimo tiempo. ¿Tenía alguien que quería hacer una pregunta? Sí, yo quiero hacer una pregunta sobre lo que has comentado del año personal. Supongo que empieza el día del cumpleaños, ¿o no? Porque claro, el año empieza el 1 de enero.
Déjame contestarte. Es Muy así. bien, vale. Cada numerólogo tiene normalmente su escuela. ¿Entiendes? O sea, yo tengo una escuela. Yo pasé por unos maestros y tengo una orientación. Mi orientación es que el año empieza en el día 1 de enero, Ah, porque perfecto. es cuando empieza. Vale, perfecto. Es cuando empieza. ¿Qué pasa? Que finaliza en mi escuela. Esto no es astrología, que se hace revolución solar, porque cuando empieza el año, aquel año está empezando. Yo voy a enseñar a vosotros cómo se hace para encontrar cómo está el mes, cada mes. Y él cierra el ciclo en el mes 9, porque 9 tú tienes de enero a septiembre para pa, pa, pa. Cuando llego en septiembre, este 8 tiene que estar en mi bolsillo. Ah, lo quiero. Y cuando empiece octubre, noviembre, diciembre, viene la ola de cómo será el otro año. Las cosas que van a nos ocurriendo en octubre, noviembre, diciembre, es un poco lo que vamos a vivir en el otro año. Muy bien. ¿Entiendes? Sí. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces ya sabemos cómo se hace esta cuenta, ¿no? Ya no tenemos la duda de cómo se hace. Se suma el año 5. Se suma el día de cumpleaños y se suma el mes. Y tiene que dar un número. Y si dar el número 1, vas a empezar algo nuevo. No puedes tener prisa, pero es algo nuevo. Y viene un ciclo nuevo. Si da el 2, estamos hablando de las relaciones y que va a ser el mío. ¿Qué puede ser un año emocional? Que yo pueda quedarme un poco más tristonga. El 2 normalmente es un año que nos deja ni positiva ni negativa. Da ahí un poco de no sé qué hago. El año 3 habla de la creatividad, de la comunicación, de la interacción, pero ¿cómo es representar el 3? Por un triángulo. Si no hay foco en la punta de la pirámide, la comunicación puede quedarse invertida. Nosotros hablamos. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, ya está. Ahora, si nuestro gasto energético por la comunicación es, ay, que todo está muy mal, vas a perder mucha energía, porque esta glándula aquí es la primera que se perjudica cuando nosotras somos emocionales. Hay que tomar Euthyrox, que es lo que hay en España, el resto de la vida. ¿Por qué es esto? ¿No? Entonces, lo que manifestar, cómo manifestar, qué manifestar, cómo crear es el número de la creatividad. ¿Quién va a vivir el número 4? Tendrá que trabajar mucho, ser organizado, pragmático, racional. Mira el 4, en la frente. Hay que ser racional, menos emoción y más trabajo, más organización, más orientación hacia el futuro. Hay un proyecto en la mesa cuadrada, con el papel cuadrado, estás haciendo el proyecto del Templo del Salomón. Tienes que calcular todo. Es el hombre que vende el pan. Todo el día le abre y hace tanto
Pani sabe quanto gasta de harina. Então, esta visão mais pragmática del 4 é muito importante, principalmente com todo o que está no cielo. E quem vai estar junto com o 5, que o ano é 5, e também terá seu ano personal 5, haverá uma mudança. Agora, a pergunta é: que mudança eu quero promover em minha vida? Ah, mira, me gostaria ser mais feliz. Ah, muito bem, mira. Como hoje, que antes de estar aqui com vosotros, he dado um encontro com o Brasil, com o Sermão da Montanha. Hemos hablado de las bem-aventuranças. É um designo. E por que não? Eu não posso viver com mais alegria. Já não basta todo isto, como dizia Jordi antes. Nos han puesto ya la burca. La burca ya lo tenemos. Entonces hay que vivir con un poco de humor también todo esto. Porque si no, nos vamos a volver locos. Entonces, una mudanza ya es una mudanza. La mudanza muda todo. Porque es frecuencia. Es muy frecuencial el 5. Diferente del 6. Ahí quien tiene el 6 ya tiene ahí un trabajito. Porque habla de la salud. El 6 es salud. Hay que cuidar de la salud. Por eso yo creo que en septiembre de 2022, que es 6, es cuando tendremos la idea clara del combo que nos darán. Porque no será solo una vacuna, será un combo. Esto será un combo. O sea, la palomita con la Coca-Cola y el chocolate. Já quando íbamos ao cine, já compra todo, já te leva... É como o SIDA, isso não tem cura. Há demasiado, ocorreu com demasiados planetas em Terra. Ou seja, não é só vacunar-se. Mas haverá um combo. Então, o 6 tem que cuidar de sua saúde. Por quê? Porque o número 5, é daí que queria falar também, é um número histérico. O sea, puede dejar la gente más nerviosa porque él es excéntrico. Es excéntrico. Y cuando tú sientes esa excentricidad en el cuerpo, puede dar problemas neurológicos, problemas de dormir. Entonces, si estás en el año, estamos en el año 5, pero tu año personal es 6, me voy a vigilar porque quiero el equilibrio. ¿Qué es el 6? La estrella de 6 puntas. Lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Entonces, hay que buscar este equilibrio. Lo que yo estoy pensando es igual a lo que yo estoy sintiendo. ¿Cuál es el límite que yo doy entre una cosa y otra? Y mira qué interesante, la estrella de 6 puntas es el símbolo de la cura. No es Mercurio para los antiguos, es el 6. O sea, es en el 6 que yo trago la cura. El Quirón vive dentro de la estrella de 6 puntas. Y son también opciones que hay que elegir. ¿Voy a derecha o voy a la izquierda? E tudo isso genera responsabilidade. Uma palavra grande, cansativa, e responsabilidade haverá que ter. Hay que construir algo, hay que trabalhar, hay que ser organizado também, e não se pode quedar en el sacrificio. Cuidado, el sacrificio não é bem-vindo. E quem vai viver o ano 7 tem que poner, como eu, umas gafas de color rosa para não se encantar em las nieblas de Avalon. Porque o 7 é o número de las serenas. Oh, é tão bonito, são 7 dias de la semana, são 7 notas musicales, são 7 colores del arco-íris, não, então. A pessoa tem que mostrar
que é eficiente com seu conhecimento. 7 é o número da perfeição. É o número da fé. É o número da espiritualidade. Não estou falando de religião. É uma conexão com o divino. E se tu não tens fé em si mesmo, como é que te podes expandir-se? O 5 vai invitar a todos nós que podamos escrever livros, que salgamos mais na internet, porque ele vai se expandir. Tudo isso se vai expandir. Todas essas plataformas se expandirão cada vez mais, porque é o que temos. E se estás no ano 7, tienes que acompanhar. Quem é o 7 no tarô? É o coche, o carro. Ah! ¿Quién está en la dirección del coche? ¿Tú o lo que hablan? O sea, ¿estás entendiendo que hay un mapa de ruta que hay que seguir y estás siendo eficiente? Y ahí tenemos el 8 de las infinitas posibilidades de cuestiones de materias, de papeles, de juicios, de abogados, de gestores. Então, aí que arreglar esta parte que ela quede mona. Entende? Que não haja nenhuma pendência com isto. E, a la vez, a lo mejor, há uma entrada excepcional de dinheiro por algum lado. E o 9 são os finales. Pero também é entre os finales que nasce o maestro. E não que Jordi já não o seja, mas a lo mejor se vai plantear e vai dizer: lo assumo. Lo vou fazer a lámpara de Hermes Trismegisto, que foi o que eu, el ano passado, me animou. Eu decía: bueno, me quedaré aqui com a lámpara. E algumas coisas se iban cambiando. E era comigo mesma. E parece que fui um pouco. Como que preparada para todo esto, porque cuando llegó todo esto, una semana después yo estaba trabajando online. Es que me incorporé en el momento, digo, fui preparada para esto, nací para eso. Doy cuenta del el aislamiento, conozco el aislamiento acuariano, sé lo que es esto. Por eso hablo mucho de la cuestión del 2. Que não percamos a empatia, que não percamos a doçura, que sepamos dar e receber. Queres este polígrafo? Te lo doy. Ah, lo has pensado mucho, me lo quedo para mí. Saber receber é um arte, é um arte. Por isso, eu veo o 2 em as obras do Renacimiento. Aí os juanistas que dizem, este é o primeiro, que Juan foi o primeiro. E aí uns que dizem, 2, o que importa é a conexão, o que te leva ao divino. E então, isso será um pouco o contexto, claro, não dá para enseñar todo, mas o contexto deste ano para cada um. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a girar aquí de nuevo. Voy a quedar para atrás. Entonces, el mes 9, que es el mes de septiembre, por ejemplo, yo voy a vivir, vamos a poner otra persona, voy a poner yo misma. Yo voy a vivir mi año 2. Então, o que vou fazer? Eu sei que aí no mês 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aqui é 10, 11 e 12. Ou seja, é só fazer isto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Si en el mes 9 yo voy a vivir mi
Año personal. Año personal. Dos. En el mes 8 yo voy a vivir mi mes 1 de mi año personal 2. Y el mes 7 va a ser el 9. Y el mes 6 va a ser el 8, el 5, el 7, el 4 será el 6, el 3 será el 5, opa, el 5, el 2 será el 4 y el 1 será el 3. Mira qué interesante. El mes 1 va a ser mi energía 3. Aquí está. Entonces, yo vine caminando. Mes 9, 2, que es cuando yo concluyo. Mes 8, 1. Y así fui subiendo con los números de forma ascendente, tranquila. Mi 10, mi mes 10. Mi mes 10 va a ser 3. El mes 11, 4. Y el mes 12, 5. Mira qué interesante. Eso significa que en 2022, mi mes, mi año personal será 3. Yo ya voy a vivir él en enero. Esto es matemática cuántica. O sea, lo que me pase en enero de 2021, que será mi año 2, yo lo voy a poder repetir en mi mes 10 y ya sé cómo más o menos será mi año de 2022. Es una cuenta. No sé si habéis podido comprender. No. A ver. Vamos a ver si lo acompaño yo. Voy a hacer fácil. Como lo de Jordi, ¿vale? Entonces, su mes, como el mío, como de todo mundo, en el mes 9, él va a vivir su año personal, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver cómo serán las energías mes a mes. Entonces, ¿qué tengo aquí encima? El 8, mes 7, mes 6, mes 5, mes 4, mes 3, mes 2, mes 1. Y lo hago. Lo estoy haciendo menor para que podáis ver. Y aquí, después del 9, viene el mes 10, mes 11 y mes 12. No caso aquí va a acompañar el mes 8, va a ser la energía 8. La 7, la energía 7. El 6, la energía 6. El 5, la energía 5. El 4, la energía 4. 3, 3. 2, 2. 1, 1. En su caso, porque coincide el número del mes con el número del año. Me queda bien más fácil para que entendáis. El mes de enero de 2021, él va a vivir su año 9 y su mes 1. Entonces, ¿qué mes bueno
para Jordi lançar algo. Ah, mira, en el mes 1. ¿Qué mes es bueno para Jordi trabajar? Mira, aquí, en el mes 4. Entonces, en el mes 4, él va a trabajar. Y así sucesivamente, cuando sea en el mes 10, él va a tener, porque después que termine el 9, yo vuelto y bajo 1, 2, 3. Entonces, en el mes de enero, él tiene una oportunidad. El mes 2, ¿cómo? No, no entendí. Aquí es 2 y aquí es 1. No entendí la pregunta. Sí, ¿me puedes hacer? Sí, no sé si me oyes. Sí. Sí, vale. En el caso de tu año, de tu nacimiento, ¿no? Has puesto que era el número 2 en el mes 9. Aquí lo entiendo. Porque este aquí es de Jordi. Jordi sí. Tendrá su año personal 9. Sí. Yo tendré un año personal 2. ¿Entiendes? Entonces, el 2 viene directo al 9. Vale, o sea que tu número del año personal va directamente al 9, el que sea. Eso es. Vale, y de acuerdo, de acuerdo. Haces la cuenta para arriba y para abajo. Muy bien, así está claro. Y saberás cómo es tu energía mes a mes. Muy bien. ¿Qué mes es bueno para comprar un inmueble? Mira, el mes de agosto lo vamos a planear. Esto sirve como un planner, o sea, es una ruta, una de las rutas de carretera que nosotros podemos hacer con nuestras cuentas. Ahora, además de esto, yo también quiero enseñar algo que tiene que ver con el árbol de la vida, pero yo no puedo enseñar todo, pero quiero dejar algo constante. Entonces, es una enseñanza que se une a todo esto también. Nosotros tenemos 3 pilares de vida importantes de nuestra caminata. Una se llama ciclo formativo, ¿vale? Que está relacionado con nuestro mes. Entonces, ese ciclo formativo, él nos acompaña de los 0 a los 28 años de edad. En nuestro día se llama ciclo evolutivo. Que va de los 28 a los 58 años de edad. Y nuestro año, que se llama ciclo de la cosecha, que va a partir de los 58 años de edad. ¿En qué ciclo tú estás? Ah, esto es importantísimo. Que no dejes de pensar en esto, ¿no? Entonces, imagina, yo, ¿no? Yo nací día 13 de febrero de 62. Entonces, yo en este momento voy a hacer 59 años el año que viene. Entonces yo ya empiezo a vivir en este mundo del 9, que es 62. Y dejo de vivir el tal del 4 del trabajo arduo. Esto es importante que sepáis dónde estáis.
¿En qué línea del tiempo estáis caminando? Esto es un conocimiento egipcio. Tiene 5.000 años de antigüedad. Porque si no sabemos en qué ciclo, si nosotros nacimos como yo en febrero, que tenemos toda la emoción del mundo y que tenemos todas las dudas del mundo y que mamá ha sido muy importante en nuestra vida, a lo mejor estamos aquí y todavía viviendo esto. O hemos tenido un problema aquí, pero la vida te dice, estás aquí, suelta. Suelta el control, es algo que estoy haciendo, estoy trabajando en soltar el tal del control del 4. O sea, yo no deseo el 4 a nadie, pero el 4 tiene el control. Y entonces, ¿qué momento de tu vida estás? Tienes que sumar el año. Estoy en un ciclo de vida 7. La vida pide que siga estudiando. Estoy en un ciclo de vida 2. Madre mía, tengo que trabajar el equilibrio emocional. Tengo que saber lidiar con la fuerza que vive en mí. Porque el 2 es esto. La octava del 2 es el 11, que es el número maestro. Tengo la fuerza. Estoy fuerte. Ya sé que puedo lidiar con el otro. Entonces, aquí quedan algunas pequeñas pistas para que vosotros tengáis un 2021 que será con certeza bastante movido, mas que también tengáis ahí una orientación. Estoy en tal año, estoy en tal ciclo, estoy en tal mes. ¿Por qué? Porque hay que seguir expandiendo conciencia, el autoconocimiento. Si tenemos esas herramientas, no hay por qué seguir la voz del rebaño. Ah, gracias, Montse. Y entonces es esto, o sea, tenemos que seguir ahí mudando conciencia y usando la sabiduría del 5 para hacer nuestra alquimia, porque el 5 es la estrella de 5 puntas y la estrella de 5 puntas en los locales mágicos como en San Bartolomé en Soria, que es un lugar precioso, allí tiene una estrella de 5 puntas invertida. O sea, los templarios ya sabían de estas cosas, ¿no? Entonces es un número potente de expansión, de crecimiento, pero ¿cómo estamos elevando nuestras energías personales en virtud de este 2021? O sea, 2-2. ¿Tengo fuerza de empezar algo nuevo? 2021. La gente tendrá fuerza de 2-2, respirar y hacer algo nuevo. Va a tener ahí que tener mucho gas y es más fácil explotar. Es más fácil gritar. Es más fácil se rebelar. Es más fácil el mundo se tornar excéntrico ya todo de vez. Nos tornamos todos góticos ya, ya está, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a cambiar mi mundo y el mundo del colectivo? Porque seguiremos con el 2002 ahí varios tiempos. Entonces es un trabajo ahí que hay que meditar a cada uno. ¿Alguna pregunta? Venga, abrimos el torno de preguntas. No sé si teniu moltes. Ningú s'arrenca, esteu tots sumant i restant i multiplicant. Adoro. Bueno, pues te haré una jo, mira. Vale. Como tú decías antes, muy bien, pues cada uno tiene su maestro en todas las cosas. Yo, la numerología es algo que me gusta mucho, lo he trabajado un poquito,
Y por poner un ejemplo más directo, en mi número, el 9, a mí lo que me han enseñado es que corresponde con el número de Marte, que sí, que termina un ciclo, que es el número de Marte, y que verdaderamente hay que esforzarse mucho para cerrar absolutamente todo el periodo. Y respecto del 6 que decías, de los dos triángulos arriba y abajo, que me ha parecido una definición maravillosa, yo lo tengo como número de Venus y esos dos triángulos, las clavículas de Salomón. ¿Lo ves así? Perfecto, maravilloso. Mira qué maestro tenemos. O sea, a ver, yo doy lo que yo conozco un poco de número y astrología. El 1 es el sol. El 2, la luna. Ay, madre mía, la luna. Hablan de la Venus, pero la luna es una pesada. La Venus es Sagitario, o sea, es Júpiter y Sagitario. ¿Qué las chicas están trabajando en nuestro mundo? Todas quieren ser sacerdotisas, el sagrado femenino. Y yo digo, no, estáis equivocadas, hay que ser emperatrices, estáis locas. Pero bueno, volvemos a la Edad Media. El 4 es Urano en Acuario. El 5 es Mercurio en Virgo. El 7 es Neptuno en Leo. Madre mía. ¡Ah! No quisiera tenerlo, Neptuno en Leo. El 8 es Saturno en Capricornio. Es lo que hemos tenido. Es lo que hemos tenido. Ya te contesto. Y el 9 es Marte en Aries. Hay que buscar la autosuficiencia. Depender de ti mismo es la independencia, la libertad. Y el 6, perdona, es la Venus en Taurus, en Tauro. Imagínate este año la Venus, pobrecita, cuando ella pase por Urano y diga, hola Urano, y será quemada por la Lilith y Marte. Ay, madre mía, quiero ver. ¡Ah! Voy a abrir un vino en este día y voy a asistir a la cornucopia en el cielo. Entonces, tenemos esto. Ahora, con relación al 11, nosotros tenemos los números maestros. 11, 22, 33, 44, que a veces aparecen en la suma de las consonantes, la suma de las vocales, en la misión de vida, y a veces en el camino de vida, que es 11 o 22. Ahora, en la fecha de nacimiento de Jordi, él nació en el día 29. 2 y 9, 11. Entonces tenemos dentro una información de que él tiene el número del maestro. O sea, que él tiene que ser el ejemplo de lo que él dice. No adelanta decir soy bueno y maltrata a alguien. Entonces, encontrar esta fuerza, que seguro que lo ha encontrado ya, porque aquí estamos, ¿no? Es lo que le ha hecho fuerte. El número maestro, yo, Elena, lo reduzco. Porque, por ejemplo, 88, 88, ¿qué pasa? Él tiene dentro de sí un número kármico, que es el 16, 1, 6, que va a 7. Entonces, nunca tendrá una autoconfianza para conquistar el dinero si no tiene primero fe en sí mismo. Entonces los números, ellos se conversan. Que me dicen otro día, hace un tiempo alguien me dice, no, que Pitágoras dijo que no se puede reducir los números. Digo, me enseña dónde Pitágoras te lo dijo. Me enseña esto. Estos son
las escuelas, como por ejemplo de astrología kármica, astrología humanista, astronomía genealógica, o sea, hay de todo. Y son escuelas, pero yo procuro tener observación en lo que hay por dentro, porque si uno sale diciendo, ah, es que yo soy una maestra, yo por ejemplo tengo el 22 en mi alma, en las consonantes de mi nombre. Yo hasta otro día no sabía quién yo era, porque es un 22 en el arcano de loco. Y me veo a veces un poco loca. Cerca de mis amigas soy un poco la rara. Pero cuando yo acepté que yo era, fue cuando yo empecé a materializar 2 y 2, 4. Porque el 4 es el que materializa. Entonces hay que mirar esto. O sea, si por ejemplo la suma, por ejemplo, de la fecha de nacimiento, a veces tiene un número, a veces has nacido, por ejemplo, números kármicos. Ellos son el número 13, 15, 16 y 19. El 13 es la alteración de conciencia, que es el 4. Hay que abrir la mente, hay que abrir aquí este cuadrado mental. Hay que pasar por esta muerte. El 15 es la suma de todos. Yo, por ejemplo, tengo 15, yo tengo todos. El 14 también es un número kármico, que es el equilibrio. ¿Qué es 1 y 4, 5? ¿Cuál es la dificultad del 5? El equilibrio. ¿Y cuál será nuestra dificultad el año que viene? La dificultad de encontrar el equilibrio emocional. Es que será más fácil yo comer un paquete de palomitas delante de la televisión do que yo estar conmigo misma. Es que vamos a tener dificultad de estar con nosotros mismos. Ya veréis. Menos mal que estamos juntos. El 16 es de la fe. Hay que tener mucha fe. Y el 19 es de la perseverancia, es de la resiliencia. Estoy en el camino de Santiago de Compostela. Me he encontrado una posada. La posada está sucia, vieja, tiene un baño, agua fría. Yo reclamo la noche toda. Pero el día siguiente está lloviendo y me encuentro la posada maravillosa. Y entonces voy y encuentro una manera de quedarme un poquito más. Y el gerente de la posada dice, no, no lo puedes quedarte. Esto es la resiliencia, es no encontrar una manera de encontrar ahí como arrimarte, ¿no? O sea, como estar ahí puesta de alguna manera. Entonces, cada número tiene algo. Pero he dejado aquí una visión muy holística, muy abierta, para que tengáis mucha curiosidad y pesquisar cómo está ahí vuestro año o vuestro mes, escuchar la grabación de nuevo y cualquier cosa, entráis en contacto y saco las dudas, no hay problema ninguno. Muy bien. Ahora pregúntame. Muy bien, Jorge. Claro que sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, pero antes de despedirme, yo quiero dar a todo el mundo la buena nueva de que una horita antes de tu conferencia hemos hablado tú y yo mucho por teléfono y nos has dicho que nos vas a seguir dando charlas. Y esto es una muy buena nueva que estoy seguro que todo el mundo estará de acuerdo. Si me permites, me voy a chivar de la próxima en que tú ya nos has dado dos veces la conferencia del juego de la oca. Pero esta vez lo que nos vas a hacer es que nos vas a hacer jugar al juego de la oca. Y esto puede ser muy entretenido. O sea, que esto es estupendo. También entonces, quiero... Di, perdona. Bueno, y lo que quería también decir es que esta vez sí, espero que me envíes todos los cursos que haces y todo esto, porque yo creo que hay gente que sí que querrá hacer cosas contigo porque eres absolutamente estupenda.
Y aprovecho, porque tengo que aprovechar, porque a última hora, mientras sea el presi, pues tengo que seguir pidiendo e insistiendo en que necesitamos más socios para poder hacer más cosas, que total son 4 euros al mes. Y que tenemos de aquí a fin de año, como estamos tan activos, el miércoles que viene tenemos al profesor Miquel Canadell, que es un activista. Estaba de política, ¿sabes ya, Elena? Pero es que estamos en campaña y estamos haciendo cosas de estas así. El domingo vuelve nuestro queridísimo historiador, que nos da unas charlas estupendas sobre la Guerra Civil, la República, porque sabe muchísimo, es su especialidad. Y el día 30... vamos a poder hacer el Tannhäuser de Wagner, que el otro día, por cuestiones técnicas, se nos estropeó. Y entonces tenemos otro ángel sabio encantador como tú, que es la Carme Rossinyol, que es doctora en filosofía, musicóloga, y ella es la que nos hace estas estupendas charlas. La del día 30, pues igual tiene un poco más de suerte que todos vosotros, porque es luna llena. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Tú ya lo sabes, en luna llena la gente sale a la calle, se mueve mucho más. Posiblemente tengamos más audiencia de lo que fuera normal este día. Pero no se puede escoger. A ver, pero no es una luna llena cualquiera, ¿eh? No, ya, sí. Dime, cuéntanos. No es una luna llena, es que la luna es para ella solita con Plutón. Bueno, sí, claro. Ahí Plutón es que va a arrancar el resto de más aguas que tenemos en Cáncer, ya verás. Sí. O sea, puede que sea muy dolorido. Sí. Porque él va a enseñar que todavía hay una resina, que hay aquí un algo interno que no está bien, depende de donde cada uno. Yo, por ejemplo, a Capricornio lo tengo casa 6, casa 5, 6. Es que es una pesadez tener en la casa 5, 6 un Capricornio, porque una acuariana saturnina es muy pesada, pero que me ayudó a desarrollarme, ¿no? Pero hay que ver dónde está ese Capricornio también. Pero si os miráis en vuestro mapa, por lo menos estos días de la luna llena, hagáis una meditación de lo que se puede ya dejar para atrás. Porque ya no se puede cargar estas aguas de Cáncer. Ya fue, ya dio. Es que si no da. Entonces Plutón, para él, aquel que no está atento, puede vivir y penetrar y va a decir, ¿dónde está tu luz? ¿Por qué no utilizas tu luz? Yo creo que además nos va a producir, algunas personas les va a producir miedos. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Verdad que sí? El Plutón para te dar un ataque de hipocondría es así, ¿no? Me está doliendo el pie, me voy al hospital. Yo tengo Plutón en la casa 1. Yo ya tuve síndrome de pánico. Viviendo en São Paulo, numa cidade com 16 milhões de habitantes, eu tive síndrome de pânico. Eu me vivi hecho uma, como se diz, uma bolha. Como se diz bolha em espanhol? Bolha. Bueno, uma bolha, sim, sí, também. Bolha, las boias marinas. Era uma bolha. Isso. Burbuja. Burbuja. Sí, gracias. Y he vivido en una burbuja, me crié una burbuja y viví y fui gracias a todo esto que estudio, que veo y tal, entendiendo que eran cosas mías y fui trabajando. Ahora imagínate que nadie conoce nada, que no tiene la misma mínima curiosidad de saber de sí mismo. Sí. Yo también tengo Plutón en la 1 y también he pasado épocas grandes con terrores y temores, pero ahora mi suegra ya no está. Sí, Jordi. Mira que tú me oh. Bueno, fuera ya. Ya estamos tranquilos, ¿sabes? Sí. Ay, qué bien. Bueno. Una alegría estar con vosotros. Claro que sí. Y entonces está así. Para hacer el juego de la oca no tenemos todavía la fecha, pero ¿qué es importante? Vamos a hacer
una partida o dos, pero tenéis que tener el hilo de Ariadne. No, o sea, lo que tú una digas. Cuestión, una cuestión que cada uno quiera trabajar. Quiero trabajar mi alegría, quiero trabajar mi independencia, quiero trabajar mi equilibrio, porque no tengo un enamorado. Y entonces va a dar pistas y señales del camino. Pero cada uno tiene que entrar con una cuestión, con un propósito, con un bastón, como hace el peregrino. Él no suelta el bastón. ¿No? Entonces, el propósito es el hilo de Ariadne. Es aquella cosita que vamos a trabajar y que os vais a apuntar las respuestas. Y como el laberinto, ya sabemos que es un símbolo de radiestesia, también va a aprovechar y vamos a iniciar el año haciendo ahí una radiestesia para quedar ahí un poco más limpios también. Con respecto a las fechas que has dicho que no tenemos, si no te importa, podemos seguir igual el tercer domingo de cada mes. Vale, muy bien. ¿Eh? Ya me apuntaré. Bueno, yo también te lo mandaré y ya está. Vale. Muy bien, pues damos por terminada esta tan agradable sesión. Muchísimas gracias y buenas fiestas, buena entrada de año. Es un honor. ¿Eh? Y muy ya bien. Está. Y como siempre, mi abrazo para Santiago. Santiago, muy bien. Y que tengáis unas felices fiestas. Es un año un poco raro, excéntrico, pero no hay que dejar de tener la fe. Y la alegría. Para mí es un momento muy importante de conectarse con la energía crística. En el alto de la montaña, hablando el sermón de la montaña en arameo, que toda la gente entendía, todos lo entendían, y entonces traer esta bienaventuranza a nosotros. Ser manso, ser pacífico, ser del bien. Porque le enseñó una ley de la compensación, ¿no? Entonces, que estas bienaventuranzas sean nuestros designios para que seamos más felices y que vengamos ahí para un año 5 de la estrella de 5 puntas del alto del árbol de Navidad, brillando mucho. Muchísimas gracias a todos. Ya estaremos juntos el año próximo. Un beso muy grande de parte de todos. Adiós. Un beso. Adiós. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.